Ya sabes que habitualmente los jueves hablamos de cine en Es Radio Albacete, pero hoy pues lo vamos a hacer de una manera pues muy especial. Y es que hoy mismo se inaugura la edición número 25, que se dice ya pronto, de Avicine. Y vamos a hablar con su director, porque ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Aquí lo tengo, a José Manuel Zamora. Hola, José Manuel. Hola, muy buenos días. Buenos días, me imagino que ya dando los últimos detalles, los últimos retoques, ¿no?, a la organización de este festival, ¿no? Sí, claro, los últimos días previos son, la verdad, días intensísimos y con pues, muchísimo trabajo, y además ya pues los primeros visitantes de Avicine Danza ya están por aquí, por la ciudad, para preparar sus proyectos de películas. Y esta tarde a las 8:15 en el Capitol, pues abrimos, digamos, ya la programación para el público con la primera sesión del programa 1 de cortometrajes, que como sabéis la sección de Avicine califica para los premios Goya en la categoría de corto, y que además hay un corto con estreno de autor de Albacete, y bueno, hemos querido también empezar el festival, pues que al fin y al cabo el festival hace 25 años y siempre ha sido uno de sus leitmotivs importantes el mundo del corto, ¿no? Entonces era un pequeño guiño en esta efeméride, ¿no?, del 25 aniversario. Al final lo de los cortos hace ilusión, ¿no?, porque aquí podemos ver a cineastas incipientes, ¿no?, que a lo mejor no tienen la financiación suficiente para hacer una producción mayor, y aquí demuestran su talento, ¿no? Claro, ese es el objetivo del mundo del corto, ¿no?, que la gente más joven pues se acerca al medio, ruede sus primeras historias, aunque la verdad es que ha evolucionado mucho. Cada vez los cortos son muy profesionales, no tienen nada que envidiarle a los largometrajes. Hay gente muy preparada, tanto a nivel técnico como detrás de la cámara, para saber lo que quiere contar. Y bueno, pues es una cantera enorme, aunque hay muchos directores también consagrados que nunca dejan el corto, igual alternan largos y cortos. Pero es donde vamos a encontrar pues el talento del futuro cine español o cine internacional, porque muchos nombres que han pasado por el corto, pues incluso por Avicine, pues nunca han llegado al ámbito internacional. O sea, estoy acuerdo, por ejemplo, con Antonio Bayona, que empezó con su primer corto también aquí en Avicine hace pues casi 20 años, o el propio Benabar o Itzaki Lacuesta, no sé, son autores que en ese momento pues eran eso, incipientes. Fíjate, no sabía yo lo de Juan Antonio Bayona. No, me acaba de dejar sorprendido. Sí, en el corto, su primer corto, Mis Vacaciones, en el año 2002, creo que fue, estuvo en Avicine, pero como muchos cortos de cineastas que luego están ya, pues son nombres de peso de la cinematografía española e internacional, claro. Mañana es uno de los platos fuertes con esa gala del 25 aniversario. Va a estar presentada por Javier Coronas, pero hay dos premios. Uno especial a Luis Tosar, que es uno de mis actores favoritos, yo te lo reconozco, de cine español. Y luego con ese premio de trayectoria joven a Carolina Juste. Efectivamente, pues el premio de trayectoria joven que recoge que es un clásico del festival, pues es una carrera cortita, pero de una personalidad importante y que creemos que va a seguir afianzándose en el panorama nacional. Y bueno, el mismo año pasado Laia Costa pues ya anunciábamos que iba a ser uno de sus años y que iba a ganar muchos premios, y así fue, consiguiendo el Goya. Y Carolina Juste pues va a ser una de esas actrices a las que se valora mucho. Y el premio para Tosar pues es uno de los grandes nombres de nuestro cine que no había podido estar en el festival por básicamente cuestiones de agenda. Y que la verdad es que para el 25 aniversario, que mejor que recibes el premio y poder acompañarnos aquí en el Teatro Circo mañana. Yo tuve la oportunidad de asistir a la rueda de prensa de presentación del festival, y bueno, la verdad que destacaste algunas películas importantes, entre ellas La Desconocida, que fue esa famosa película que se rodó en Albacete, que montó mucho revuelo, que se va a estrenar en Avicine, ¿no?, en los próximos días. Se va a estrenar en Albacete porque la película se estrenó en junio y al final la productora y el festival decidimos que el pase en Albacete fuera dentro de Avicine. Y bueno, pues eso, el domingo a las 5 de la tarde en el Teatro Circo,
con entrada libre para todo aquel que quiera asistir, pues no poder sino descubrir lo que es el proyecto La Desconocida, y como tú bien dices, pues prácticamente en su totalidad se rodó aquí en Albacete, protagonizada por Manolo Sol, por Eva Llorach, por Laia Manzanares, y nos acompañarán el director y productores de la película. Y bueno, vamos a ver un Albacete distinto, pero al fin y al cabo participó pues desde profesionales del audiovisual a empresas y a figuración que son de Albacete. Bueno, pues se demostró que de un rodaje de 3 semanas se podía digamos llevar a cabo en la ciudad como cualquier otra ciudad mayor que acoge rodajes. Y luego también vamos a tener el estreno mundial de la película La Fuga, del músico, guionista y director albaceteño Tuti Fernández, perdón. Y esto tiene como novedad que es una coproducción española con Angola, nada más y nada menos. Sí, tiene que ver porque, bueno, sin destripar mucho la trama, pues es muy importante lo que pasa en ese país, y por eso es una coproducción con dicho país. Y bueno, es una película, como tú muy bien dices, que ha levantado el director albaceteño y músico Tuti Fernández, que tiene participación de algunos rostros conocidos de la cinematografía o incluso del mundo de la escena en España, como pues David Fernández, José Mayuste, Sergio Pazos, Pablo Carbonell. Y bueno, va a ser un pase también en el Teatro Circo el sábado a las 8 de la tarde, para ponerla un poco de largo, como tú bien dices, primer pase en la ciudad, con sus paisanos y con la visita del director, productor y de Sergio Pazos, que también estará presentando y teniendo un coloquio con los asistentes. Otra de las cintas que podemos destacar es Robot Dreams, que también hay hueco. No sé si esto se considera animación, pero es una adaptación de una novela gráfica. Hay que recordar que este es el director de Blancanieves, que esta película fue premiada en los premios Goya. Efectivamente, Pablo Berger es uno de los autores, yo creo que más interesantes del cine español de los últimos años, y Robot Dreams es una película que se acaba de estrenar en el Festival de Sitges, de conseguir el premio del público. Es una película con un tipo de animación muy clásica, pero un mensaje muy bonito de amistad, y bueno, para todos los públicos, aunque yo personalmente la recomiendo para a partir de 8 o 9 años, es más adecuada para ver. Es una película contada todo con imagen, y yo creo que va a ser uno de los títulos que estará, por ejemplo, en la nominación de los premios Goya, y puede ser una gran candidata a ser la película que gane el Goya de animación este año. No solo de cine vive el hombre, sino también del estómago, para que me entiendas. Y es que también vamos a tener experiencias gastronómicas, como ese desafío al Albacete-Murcia, que esto parece, yo que llevo también el espacio de deportes, un duelo futbolero, ¿no? Cuéntanos qué vamos a ver en en esa experiencia, concretamente. Bueno, la GastroSpirin ya lleva varias ediciones de Avicine, como fue una de las originalidades que plantea a veces el festival para maridar, utilizando un término gastronómico, el cine con otras artes. Y bueno, en este caso era pues lanzar a chefs y a cocineros de la tierra pues el desafío de crear una tapa en torno a un cortometraje, lo que le inspira era un cortometraje. Y durante estos años hemos realizado esta experiencia. Y este año, pues, la verdad es que lo que hemos lanzado es esta, jugando con la rivalidad histórica y la cercanía a la tierra, pues tener a un gran cocinero de Albacete, que es Fran Maralba, y a un gran cocinero de Murcia, Pablo González Conejero. Y cortos de realizadores de ambos territorios, y bueno, sobre eso pues será un poco la GastroSpirin de este año, una de las GastroSpirin de este año. Y ya para acabar, yo creo que uno de los platos fuertes, que es lo de Mi Primera Vicine, que permite que escolares vengan al festival, ¿no? Sí, es uno igual, es un puntal. Yo siempre creo que estuviste en la rueda de prensa, yo comenté siempre que a Vicine pesa mucho esfuerzo, son casi 3 festivales en uno, y eso a veces es más complicado de lo que parece. Y una de esos festivales es Mi Primera Vicine, porque es todo, son 63 pases para centros escolares de toda la provincia, que nos visitarán durante más de 10 días, con programas educativos de cortometrajes diseñados para cada franja de edad, y que es una de las, digamos, banderas de Avicine, de pedagogía audiovisual, de acercar, si cabe, aún más con sentido en estos momentos, a las jóvenes generaciones, a lo que son las salas de cine
y que descubran otro tipo de propuestas que a lo mejor son más difíciles de ver. Y bueno, es un programa con muchísimo éxito y aceptación en la comunidad educativa. Pues siempre tiene unas cifras espectaculares, creo que vamos por 18.000 solicitudes, y eso es un gran trabajo y un gran esfuerzo que hace el festival por extender y acercar a toda la comunidad educativa a la propuesta de Bicicleta. José Manuel, te lo voy a preguntar muy claramente, porque yo cuando era crío, para mí ir al cine era un acontecimiento. Ahora con todas las plataformas, ¿tienes la sensación, sobre todo cuando vienen los escolares al festival, que para ellos también ir al cine es un acontecimiento? Pues lo es, y lo que te decía antes, y fíjate, el acudir a la sala de cine, que en estos momentos, con la pandemia, con la multiplicación de como tú bien dices, de pantallas y de espacios para ver cine o audiovisual, pues el recinto sagrado de la sala de cine, ver el cine con compañía, además, es una experiencia que yo creo que adquiere más valor y más necesidad de promoverla, ¿no? Por eso lo de diseñar estos pases para que los jóvenes se acerquen a la sala de cine y perciban el cine como, bueno, yo creo que esa es la mejor manera de verlo, en una sala grande y con rodeado de gente, y eso es aún más un acicate para diseñar estos programas. Y luego porque hay chavales, que esto de verdad ocurre, que como tienen acceso a estas plataformas, a lo mejor alguno de ellos puede que no haya ido nunca al cine, a lo que es una sala de cine grande, con una buena pantalla, con un buen proyector, ¿no? Que esto también... Sí, claro, eso pasa, porque vienen niños, ten en cuenta que las sesiones empiezan con niños de 3 años, que son los más pequeños que nos visitan, hasta 16, que son los mayores, y incluso muchos que también vienen de localidades muy pequeñas de la provincia, y claro, su primer encuentro con una sala grande, con la experiencia en festival de cine, y eso es la verdad es que es muy enriquecedor también para nosotros, como desde el otro lado del festival programando. Bueno, pues José Manuel, esperemos que todo transcurra fenomenal, que Avicine nuevamente sea un éxito, y no solo podemos tener la edición 26, sino otras 25 más. Pues en ello estamos. Ya te he puesto el listón muy alto, 50 ediciones de Avicine. Sí, nos has puesto muy, muy alto. Bueno, es una forma de hablar. Muchas gracias. Pues nada, encantado de poder comentaros todas las programaciones de Avicine. Muy bien. Ya los oyentes. Perfecto, pues gracias por estar aquí en Radio Albacete. Gracias. Y nosotros...